Listo. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta audiencia número 17 del 179 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia es una audiencia regional que tiene por objeto tratar los derechos sexuales y reproductivos en el contexto de la pandemia del COVID-19 en la región. Les doy una bienvenida a todas las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado esta audiencia. Y también le doy la bienvenida a Guillermo Fernández, él es el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México y también nos acompaña en esta audiencia. Además, el día de hoy estamos en la comisión está acompañada por la primera vicepresidenta, Yulisa Mantilla, la segunda vicepresidenta, Flavia Pio de San, la comisionada Margaret May McCauley, que es además relatora de derechos de las mujeres, la relatora de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz, está también la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido, y bueno, el resto del equipo de la secretaría ejecutiva que hace posible que podamos realizar estas reuniones virtuales, los especialistas en los temas que vamos a tratar hoy día y también todo el equipo de tecnología. Y además hoy día sí, en vez de terminar el día, voy a partir el día saludando a las y los intérpretes, que nunca los saludo en la mañana, así que también aprovecho de saludar a la interpretación. En ese sentido, para que ustedes sepan, tenemos interpretación en línea, y no solo interpretación auditiva, tenemos también subtítulos, algo que empezamos con el periodo de sesiones anteriores, de manera tal de que podamos llegar al mayor número de personas. Como esta se trata de una audiencia regional y no existe representación del Estado, en primer lugar va a tener un espacio de 30 minutos la representación de la sociedad civil. Les pido que todas y todos se presenten cuando hagan uso de la palabra y mientras no están haciendo uso de la palabra mantengan sus micrófonos apagados, pero sí siempre sus cámaras encendidas. Después tendrá 10 minutos para dirigirse a todos nosotros el representante de la oficina de la ONU, el señor Guillermo Fernández. Posteriormente la comisión tendrá un espacio para hacer preguntas y comentarios y luego nuevamente la sociedad civil tendrá un espacio de 20 minutos antes de cerrar la audiencia. En su pantalla hay un relojito que toma el tiempo, les pido por favor que estén pendientes, sé que a veces es difícil cuando uno está hablando, están mirando además el reloj de la pantalla, pero les pido por favor que estén pendientes del uso del tiempo. En todo caso, yo intentaré avisarles cuando ya vayan a acabar su tiempo. Sin más, entonces, le voy a dar la palabra a la representación de la sociedad civil. Bienvenidas a todos y todas. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación. Antes de comenzar, ahí la están viendo bien. Bueno, mi nombre es Sonia Arisa. En primer lugar, quisiéramos agradecer a la comisión, a las comisionadas, a las relatoras y a la secretaria por recibirnos en esta audiencia temática sobre la salud reproductiva durante esta pandemia. Sabemos que la comisión ha realizado esfuerzos importantes para promover la garantía de la salud reproductiva. Por eso para nosotras es un honor como Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro y las organizaciones que estamos presentes en esta reunión, poder acercarnos en esta reunión también con la presencia del experto Fernández para mostrar los resultados de nuestra iniciativa La Salud Reproductiva es Vital. Sabemos que los estados han enfrentado grandes desafíos, especialmente relacionados con la provisión de servicios de salud reproductiva durante la pandemia por COVID-19. Sin embargo, sabemos también que los derechos reproductivos y el acceso a estos servicios de salud a través de los cuales se hacen realidad estos derechos no pueden ser suspendidos, no están sujetos a la disponibilidad de los servicios de salud y por ello los estados deben tomar medidas concretas y costo efectivas para asegurar la continuidad de estos servicios. La iniciativa que hoy presentamos comenzó en marzo de 2020 con el análisis de los pronunciamientos de las autoridades regionales y globales sobre la salud reproductiva y la necesidad de mantenerla. Entre ellas la resolución número 1 de esta comisión, que en su considerando 53 abordó la salud reproductiva.
Nosotras en nuestro análisis sobre estos pronunciamientos incluimos recomendaciones específicas para el abordaje de la crisis y acercamos oportunamente a esta casa estas resoluciones, estas recomendaciones que creemos que fueron acogidas también en la nota de prensa número 217 en septiembre de este año, y la cual saludamos porque creemos que aporta a la garantía de estos derechos. Sin embargo, además hemos desarrollado un monitoreo cuyos resultados venimos a presentar hoy en esta audiencia, en los cuales se observaron en 9 países de la región 17 indicadores que nos aportaron información cualitativa y cuantitativa con el objetivo de aportar evidencia para exigir de los estados una rendición de cuentas sobre el acceso a la salud reproductiva y contribuir con posibles soluciones a las barreras identificadas en el acceso a estos servicios. Con los resultados del monitoreo hemos desarrollado una landing page que ustedes la pueden visitar. Allí están los informes de cada uno de los países y también un análisis regional acerca de los resultados de este monitoreo. Antes de presentar los resultados de cada uno de los países, me gustaría llamar la atención sobre la dificultad que encontramos en relación con el acceso a la información en cada uno de los países. Los deberes de transparencia y la rendición de cuentas de los estados siguen siendo incumplidos, aunque la evidencia y la difusión de esta información es indispensable para poder encontrar respuestas adecuadas a los desafíos que enfrentan los países. Sobre los hallazgos generales, nos gustaría decir rápidamente que el monitoreo constató la afectación en todos los indicadores de salud reproductiva. Una muestra de ello es el aumento de hasta el 40% en la mortalidad materna en algunos países, así como hasta el 86% en la provisión de aborto seguro. Aumentaron también hasta un 30% los partos extrahospitalarios durante la pandemia, y las brechas de acceso se exacerbaron durante la crisis. Por todo ello, es urgente que los estados tomen medidas costo-efectivas y aprovechen la información que también vamos a aportar sobre buenas prácticas para mejorar las respuestas ante los desafíos que todavía tienen por delante en 2021. Muchas gracias, y con esto damos paso a las presentaciones de los países. Muy buenos días a todas las comisionadas y comisionados. Soy Tania Nava, de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia. En época de pandemia por COVID-19, en Bolivia la salud reproductiva de las mujeres no fue ni es motivo de preocupación estatal. Voy a graficar esta frase con algunos ejemplos reales. Es el caso de Viviana, una mujer aymara, como a muchas otras gestantes, la pandemia de COVID-19 la encontró sin información y con un sistema de salud que tenía muchos problemas sin resolver. En un país cuyas tasas de mortalidad materna, abortos clandestinos, embarazos adolescentes y otros problemas sobre sexualidad y reproducción son las más altas de toda la región. Cuando ella debía dar a luz, la cuarentena rígida la obligó a caminar durante 90 minutos desde su casa en una ciudad altiplánica hacia el hospital más cercano. Al llegar le dijeron que este se había convertido en un centro COVID. Tras muchas horas encontró una partera que la atendiera sacándola del riesgo, pero no todas las mujeres corrieron esta misma suerte. Otro es el caso de las mujeres indígenas chiquitanas, paiconecas, quienes fueron abusivamente agredidas por el alcalde del lugar porque exigían que su centro materno se mantenga como tal para proteger y atender a las mujeres gestantes de varias comunidades rurales que se encuentran alejadas de la ciudad de Santa Cruz. En el área urbana, las mujeres gestantes, para ser atendidas en hospitales, debían primero disponer de $150 para pagar su prueba COVID y luego entrar a dar a luz si es que había espacio o alguna cama libre. Varias fueron las mujeres que murieron en la puerta de los centros de salud. Existen evidencias de que en Bolivia, de marzo a octubre del 2020, los servicios de salud reproductiva estuvieron prácticamente suspendidos, inobservando su carácter de servicio estatal y esencial. Tanto en áreas rurales como urbanas, esto sucedió, por lo que estamos frente a una vulneración de derechos humanos. En la actualidad, todavía la respuesta estatal es desconocida y precaria, y genera condiciones inseguras e indignas para
mujeres, poniendo en alto riesgo sus vidas, tanto si están gestando como para aquellas que quieren acceder a una interrupción legal del embarazo, que mucho menos ha sido motivo de preocupación. Por tanto, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortar al Estado boliviano para que de manera inmediata, primero, implemente un plan de acción de salud sexual y reproductiva, por ser este un servicio esencial y prioritario durante la época de COVID-19, garantizando de esta forma la vida y la salud de las mujeres gestantes, en el entendido de que queda pandemia para largo en un país donde la desigualdad en razón de género se deja ver. Y segundo, facilite a las mujeres el acceso a la interrupción legal del embarazo, quitando barreras, obstáculos o requisitos innecesarios que dificultan y vulneran la autonomía reproductiva y los derechos humanos de las mujeres. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Rosita Guerrero, pertenezco a una organización llamada PROMSEX, basada en Perú. La ausencia de atención a la salud sexual y reproductiva durante la pandemia por COVID-19 ha tenido un impacto grave en la salud y vida de las niñas y mujeres en Perú. Pese a que tardíamente se emitieron directivas sanitarias que garantizaban el acceso a algunos de estos servicios. A junio del año 2020 ya se observaba un incremento del 12% en relación a las muertes maternas respecto al periodo equivalente en el 2019. Lamentablemente, esta cifra siguió en aumento a pesar de que este hecho fue alertado a las autoridades nacionales. Y hoy, al cierre del año 2020, tenemos un incremento del orden del 45% de muertes maternas en relación al año 2019. Cifra solo superada por lo notificado hace 8 años, en el año 2012. Urge tomar acciones, pues en lo que ya va del año 2021, se han registrado 92 muertes maternas, superando ampliamente la cifra de 54 muertes maternas para el periodo del año pasado. Los cuidados de calidad durante el embarazo y el parto no fueron ofrecidos. Por ello, se observa un incremento de partos fuera de los establecimientos de salud de un orden del casi 70% en comparación con el año 2019. Asimismo, los partos domiciliarios con ausencia de personal calificado se elevaron en un 54% en comparación con el año 2019. La principal causa de muerte materna en el año 2020 indirecta fue por COVID, representando un 15% de estas muertes. Una atención sanitaria que previene la muerte y protege la salud de las mujeres gestantes es la interrupción legal del embarazo. Una atención que ya tenía problemas en su acceso. Según datos de los principales hospitales, hacia agosto del 2020 se observaba una reducción de hasta el 63% de los abortos terapéuticos en relación con el año anterior. A pesar que se emitió una directiva sanitaria durante la primera cuarentena, y aunque restrictiva, incluía el acceso del aborto terapéutico a las mujeres con COVID-19. La violencia de género se exacerbó durante el año 2020, el cual cierra con 1.181 niñas menores de 14 años que se convirtieron en madres. Es decir, cada día en el Perú, 4 niñas se convierten en madres, 4 niñas menores de 14 años. De aquel total, 26 niñas fueron menores de 10 años, cifra que se triplicó en relación al año 2019. Durante casi 4 meses, tanto los servicios de salud como los servicios de atención a la violencia no funcionaron. Y la línea 100 del Ministerio de la Mujer fue el servicio privilegiado por el Estado para atender esta situación. Ello se refleja en las atenciones a niñas y niños, las cuales se incrementaron notablemente durante el año 2019 en un 15 y en un 18%. Muchas de estas situaciones, señoras relatoras, fueron advertidas al Estado peruano mediante este monitoreo. En el mes de agosto y septiembre. Y las tendencias fueron alertadas, sin poder actuar a pesar de ello a tiempo. Por ello, solicitamos respetuosamente que por su intermedio se inste al Estado peruano de manera urgente de cumplir con su deber de redoblar esfuerzos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en el país. Muchas gracias. Buenos días con todas, con todos. Mi nombre es Verónica Vera, soy de la organización Surcuna de Ecuador. Voy a compartir con ustedes la realidad del acceso
y atención a en emergencias obstétricas y abortos legales en Ecuador durante la emergencia sanitaria por COVID-19. María, una mujer ecuatoriana de 39 años, tuvo un aborto espontáneo en el mes de julio del 2020. Ella se acercó al centro de salud más cercano a su casa, en donde le indicaron que no era nada grave lo que le sucedía. Sin atenderla, le pidieron que volviera a su hogar. A los pocos días, seguía sintiendo un dolor intenso y decidió ir a la maternidad más cercana, por emergencias. Sin embargo, en el lugar le dijeron que sacara una cita en ginecología vía telefónica para ser atendida. Tras varios días intentando conseguir un turno, no logró hacerlo. El dolor, la fiebre, el malestar se hacían cada vez más intenso, por lo que con su familia tuvieron que recaudar dinero para pagar una consulta privada, en la que le detectaron una infección en el útero que ponía en riesgo su salud y su vida. La historia de María no es una historia aislada en Ecuador. La atención de emergencias obstétricas relacionadas con abortos se redujo en aproximadamente un 54% entre marzo a julio del 2020 en comparación con el mismo periodo en el 2019. Esto no quiere decir que las mujeres no requerían atención, sino que no pudieron acceder a la misma en el sistema de salud público oportunamente. En Ecuador, se emitieron 5 directrices específicas para garantizar el acceso y la atención en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, en ninguna de estas recomendaciones se recogen lineamientos específicos para la atención de emergencias obstétricas, menos de aquellas relacionadas con aborto, y peor aún para garantizar el acceso a abortos legales. Es por eso que las atenciones de aborto legal en Ecuador disminuyeron en aproximadamente un 69% entre marzo a julio del 2020, en relación al mismo periodo el año previo. Sin embargo, a pesar de todas estas barreras para acceder a abortos legales o atención por complicaciones relacionadas con abortos, durante la pandemia, la criminalización de mujeres no paró en los servicios de salud pública. Entre marzo y agosto del 2020, 17 mujeres fueron denunciadas por abortar en los hospitales. Procesar a las mujeres por aborto en contexto de disminución de la atención en salud, de falta de acceso a métodos anticonceptivos, de incremento de la violencia sexual por el confinamiento, todo ello vinculado al aumento de embarazos forzados y al incremento de abortos inseguros, supone una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Es por eso que solicitamos respetuosamente a la CIDH se inste al Estado ecuatoriano a modificar las recomendaciones existentes en salud sexual y salud reproductiva para que se reconozca e incluya como servicios esenciales en salud el acceso y la atención de los abortos legales, abortos terapéuticos y la atención en emergencias obstétricas. Sabemos que el acceso a la salud reproductiva salva la vida de las mujeres y niñas a diario. Muchas gracias y muy buenos días, estimadas comisionadas, todas y todos. Yo soy Gabriela Rondón y represento a ANIS, Instituto de Bioética de Brasil. Bueno, la extremada negligencia del Estado brasileño con la gestión de la pandemia ya es tema conocido. Esto combinado al franco ataque que este gobierno promueve en contra de las pautas de igualdad de género, impacta de manera particular el acceso de mujeres y niñas a la salud. Con decir que hasta junio de 2020 Brasil concentraba el 77% de todas las muertes maternas vinculadas a COVID-19 en el mundo. Pero esa realidad dramática se puede ver también a partir de la historia del embarazo de una niña de apenas 10 años que buscó un servicio de aborto legal en agosto de 2020, pocos meses después del cierre de las escuelas. La niña estaba en dos situaciones previstas por la ley para el aborto, embarazo por violación y riesgo de vida, pero aún así tuvo su derecho negado. Luego de intensa presión pública y movilización, la niña obtuvo autorización judicial para el aborto, pero tuvo que viajar más de 1.400 kilómetros en plena pandemia para tener acceso al procedimiento. Si la peregrinación de esta niña no fuera suficiente, una exfuncionaria del gobierno Bolsonaro hizo públicas informaciones personales de la niña y exhortó a sus seguidores que fueran protestar y rezar en la puerta del hospital para que el procedimiento no fuera consumado. Frente a tamaña violencia, la niña tuvo que ingresar al hospital oculta en el maletero de un auto. Ella y el médico que iba a realizar el aborto fueron insultados, llamados asesinos y la situación generó gran conmoción en todo el país. Unas semanas después de este episodio, fueron publicadas en la prensa evidencias de la posible implicación del Ministerio de Derechos Humanos en los intentos de impedir el aborto legal.
caso, el Ministerio de la Salud emitió una ordenanza que crea nuevos obstáculos para acceder al aborto legal en caso de violación, como era el caso de la niña. No hay dudas de que la edición de esta nueva ordenanza fue una respuesta autoritaria a la victoria de los movimientos de mujeres y de derechos humanos en el país, que habían logrado articular la resolución de este caso. Estos hechos demuestran entonces la gravedad de la interferencia ideológica antigénero en políticas y servicios de salud, en particular ante una crisis sanitaria. No hay perspectivas de que la pandemia en Brasil vaya a remitir en un futuro próximo, todo lo contrario. Además, hay evidencias de que los casos de violencia sexual aumentaron en 2020 y siguen altos. Por lo tanto, las mujeres y niñas brasileñas necesitan más y no menos cuidados de emergencia para la salud reproductiva, incluido el acceso al aborto. Es necesario entonces que el Estado brasileño asuma la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud y sea reprendido por los intentos de obstaculizar el acceso a los servicios, cuando claramente lo que el contexto mundial nos alerta es la necesidad de priorizar el cuidado como valor primordial en las políticas públicas. Gracias. Buenos días, soy Alberto Romero, integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. La respuesta del Estado salvadoreño ante la pandemia COVID-19 no contempló las necesidades específicas de mujeres, adolescentes y niñas, omitiendo de forma expresa las necesidades particulares para obtener servicios de atención a salud sexual y reproductiva, en especial producto del confinamiento domiciliar durante 80 días. Este enfoque generó impactos importantes en la garantía de derechos de mujeres y niñas, entre ellos una drástica disminución de las atenciones ginecológicas que representaron solamente el 22% de las habituales. Se reportaron 494 niñas embarazadas de 10 a 14 años durante 2020. Las inscripciones prenatales fueron el 74% de las que se dieron en el mismo periodo del año anterior. El número de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, usuarias activas de métodos anticonceptivos, en los 4 meses de confinamiento descendió al 48% del número de usuarios en los mismos meses del año anterior. Igualmente, el confinamiento obligatorio sin enfoque de derechos generó la falta de acceso al sistema de justicia para la denuncia y atención ante manifestaciones de violencia, generando un impacto en la falta de garantía de los derechos de las mujeres. Entre ellos, falta de acceso al sistema de justicia para denuncia y atención ante hechos de violencia sexual, 37 feminicidios durante el periodo de confinamiento obligatorio, 9 mujeres que enfrentaron emergencias obstétricas durante este año fueron denunciadas por aborto u homicidio agravado desde los propios centros hospitalarios públicos donde buscaron ayuda. Esta problemática se agrava en El Salvador por una legislación que penaliza el aborto en todos los casos, incluso ante el riesgo a la vida de la mujer gestante y en embarazos forzados a niñas. Por eso solicitamos respetuosamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomiende al Estado de El Salvador la revisión de protocolos de atención a mujeres que acceden a servicios públicos de salud con problemas obstétricos, partos precipitados o abortos, para garantizar el secreto profesional de los prestadores de servicios, cumpliendo estándares internacionales, para que las mujeres no sean denunciadas desde hospitales públicos en base a prejuicios generados por la penalización absoluta del aborto. Gracias. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Javiera Canales, soy directora ejecutiva de Corporación Miles Chile. En Chile, el acceso a la salud sexual y reproductiva se encuentra en permanente riesgo, afectando principalmente a las mujeres y adolescentes en edad fértil, y se ha venido agudizando durante el último año por la pandemia, tal como ya tenía conocimiento la Honorable Comisión y la Relatoría de ESCA y sobre el derecho de las mujeres. En este contexto, se da la situación que se denuncia.
5 lotes de pastillas anticonceptivas de 4 marcas diferentes han sido distribuidos con errores en su composición y han sido retiradas de circulación por el Instituto de Salud Pública chileno. Según datos oficiales, se calcula que por lo menos 270.000 blisters de la marca Anulet CD y más de 4.000 blisters de otra marca Minigest 15 y 20 fueron distribuidos en los servicios públicos y en farmacias privadas de todo el país. Sin embargo, la situación más apremiante se da con ocasión del medicamento Anulet CD, ya que es distribuido por el Gobierno de Chile, mediante los centros de atención primaria, a mujeres de más escasos recursos, que previamente hayan ingresado al programa de regulación de la fertilidad. Por lo menos un total de 170 mujeres se han contactado con Corporación Miles para recibir asesoría legal, psicosocial y de salud sexual. Todas las mujeres se vieron forzadas a asumir embarazos no deseados o que no estaban planificados, lo que ha resultado en formas adicionales de violencia y discriminación en contra de ellas, incluyendo enfrentarse a pensamientos suicidas, depresión, verse obligadas a renunciar a sus estudios, ser despedidas de sus trabajos o terminado su fuente de ingreso, ya que las mujeres en Chile ocupan los puestos de trabajo más riesgosos y muchas de ellas no pudieron interrumpir sus embarazos, pese a constituir las causales permitidas por la ley, esto por las barreras de acceso al servicio y por la interpretación restrictiva de las causales despenalizadas. Asimismo, y a pesar de que las autoridades sanitarias hayan sancionado a los laboratorios recientemente, sin que ello haya constituido ningún tipo de reparación para las mujeres afectadas, también se destaca que esta situación evidencia el incumplimiento del Estado de Chile a sus obligaciones internacionales. Por tanto, y en razón de lo expuesto, solicitamos muy respetuosamente a esta honorable comisión que solicite información al Estado sobre la situación denunciada y con base a ello invito a un pronunciamiento sobre la importancia de garantizar la eficacia del acceso a la anticoncepción, así como que el Estado garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos que las mujeres afectadas lo requieran. Exhorta al Estado a tomar todas las medidas de prevención para que situaciones análogas no vuelvan a ocurrir en el futuro, así como medidas de reparación integral a través de ayuda socioeconómica y acceso efectivo a la atención en materia de salud mental para mitigar los impactos negativos de la situación de los derechos y los proyectos de vida de las mujeres afectadas. Y por último, se pronuncia sobre las obligaciones de las empresas privadas encargadas de la producción de pastillas anticonceptivas en Chile, que deben ser respetuosos de la garantía de los derechos humanos, reiterando los estándares desarrollados por la Relatoría DESCA de la Comisión en su informe Empresas y Derechos Humanos, Estándares Interamericanos, del 1 de noviembre del año 2019. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Liliana Brasinska, soy directora de Mujer y Salud en Uruguay. En nuestro país ya hemos tenido lamentablemente una consecuencia grave por la desatención de la salud sexual y reproductiva y del aborto legal durante la pandemia. A pesar de que al mes de comenzada la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud Pública emitió una circular a los proveedores de salud sobre que la salud sexual y reproductiva y aborto legal debía ser atendido, y que desde la sociedad civil elevamos a las autoridades los resultados del monitoreo realizado sobre el cumplimiento de las recomendaciones SACROI. Todas estas situaciones no lograron evitar la muerte de un adolescente en el marco de servicios legales de aborto. La adolescente de 14 años del interior del país falleció en diciembre de 2020 a pesar de haber cumplido con el proceso de aborto legal y haber recurrido a la emergencia hospitalaria por presentar dolores y fiebres. Situación a la que estamos dando seguimiento porque se han iniciado investigaciones a nivel administrativo y judicial. Por estas y otras muchas razones, solicitamos a la Comisión, por favor, recomiende al Estado uruguayo mejorar los mecanismos para informar a la población sobre el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en pandemia, incluyendo campañas informativas y de sensibilización sostenidas. Garantizar presupuesto debidamente etiquetado que asegure insumos en anticoncepción, medicación abortiva, tratamiento para infecciones de transmisión sexual y VIH y otros insumos necesarios para requerimientos en salud sexual y reproductiva, evitando el desabastecimiento. Es necesario crear mecanismos de atención a mujeres, particularmente migrantes, y a jóvenes en situación de violencia sexual y de género que sean eficaces para sacar
Carlos, deseamos revisar la ley de interrupción voluntaria del embarazo con el propósito de mejorar las condiciones para el acceso y la cobertura universal de estos servicios, de modo tal que se controle el uso abusivo de la objeción de conciencia de profesionales de la salud y las restricciones para mujeres migrantes de residencia mínima de un año para acceder al aborto legal. Por último, necesitamos fortalecer las capacidades de fiscalización y rectoría de las autoridades sanitarias para garantizar el efectivo cumplimiento de las guías y protocolos en salud sexual y reproductiva y el funcionamiento de los servicios estipulados por ley con adecuados mecanismos de sanción para los prestadores y profesionales que no cumplan con lo que establece la ley. Esto mejoraría el sistema de información sobre estas políticas y también los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos y me referiré a Colombia. Este monitoreo fue realizado con el Centro de Derechos Reproductivos y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Aunque en abril del 2020 el Ministerio de Salud declaró los servicios de salud reproductiva como esenciales y estableció que los mismos debían seguir siendo prestados durante la pandemia, en la práctica las mujeres y las niñas encontraron y se siguen encontrando con graves dificultades para acceder a estos servicios. Las barreras que ya existían antes de la crisis sanitaria se mantuvieron y se profundizaron. Las prestadoras de salud desconocieron su carácter esencial y obstaculizaron su prestación. Las brechas de acceso fueron más profundas para comunidades vulnerables y en zonas rurales que se vieron afectadas por el cierre de centros de salud y la imposibilidad de transportarse a otros municipios. La ya existente desinformación sobre la prestación de estos servicios aumentó considerablemente. Por ejemplo, las usuarias con menos recursos fueron las que enfrentaron más dificultades para acceder a controles prenatales por falta de transporte, traduciéndose en un aumento del 2.6% en la mortalidad neonatal. En las zonas rurales, se reportó escasez de insumos para la provisión de métodos anticonceptivos de mediano y largo plazo y disminuyeron las asesorías en el tema en un 27%. Hubo una disminución del 20.3% en el testeo de VIH y una disminución del 36% en pruebas de otras ITS. Pero quizás el ejemplo emblemático de cómo los obstáculos se profundizaron y se evidenciaron nuevas barreras es la interrupción voluntaria del embarazo bajo las causales permitidas. Hubo una disminución de casi el 20% en la prestación de este servicio con respecto al año anterior, con un decrecimiento considerable de 76% en el primer nivel de atención en salud, que afecta de forma exacerbada a mujeres en zonas rurales y con menos recursos. Antes de la pandemia, este acceso ya enfrentaba obstáculos estructurales, pero es evidente que durante la pandemia no solo no fueron superados, sino que se profundizaron. Acorde con todo lo expuesto, necesitamos que la Corte, le solicitamos comedidamente a la Corte que recomienda al Estado colombiano asegurar con mecanismos de vigilancia y control que las entidades prestadoras de salud reconozcan como esenciales en la práctica los servicios de salud reproductiva que permitan superar de forma expedita los obstáculos, en especial en comunidades vulnerables y zonas rurales, así como para mujeres migrantes. Y en segundo lugar, tomar en cuenta buenas prácticas como la adaptación de los servicios a la modalidad de telesalud, que puede ofrecer grandes posibilidades para la ampliación del acceso a los servicios de forma segura. Muchas gracias. Buenos días, soy Maite Castañe de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Nosotros realizamos el monitoreo de Argentina y hoy enfocamos nuestra presentación en el acceso a la información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia. Identificamos algunas buenas prácticas en el acceso a la información y también algunos desafíos vinculados. En Argentina, el Estado Nacional y varias jurisdicciones reconocieron los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales en el marco de la emergencia sanitaria y emitieron lineamientos y recomendaciones para garantizar y facilitar el acceso a los servicios durante la pandemia. Esas recomendaciones se enfocaron en particular en la ILE, la interrupción legal del embarazo y los métodos anticonceptivos. Sin embargo, no todas las provincias adhirieron a esas recomendaciones o generaron lineamientos propios. 17 de las 24 jurisdicciones emitieron poca o casi nula información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva en el marco de la pandemia. Esta fragmentación y las marcadas diferencias entre jurisdicciones preexistentes a la pandemia, pero agravadas por la crisis sanitaria, dificultaron la implementación de estas medidas, recomendaciones y lineamientos. Otra buena práctica identificada es el fortalecimiento de la atención en salud sexual y reproductiva por vías distintas de las presencias
violencia, como por ejemplo a través de la línea telefónica de salud sexual y reproductiva que se vio reforzada durante la pandemia y donde se podía hacer consultas o alertar al gobierno nacional sobre obstáculos en el acceso a los servicios. En junio de 2020 se registró un crecimiento de 536% de las consultas telefónicas sobre la ILE. Sin embargo, la difusión sobre estas y otras medidas ha sido parcial. Faltaron campañas de difusión de información sobre la atención de la salud sexual y reproductiva durante la pandemia y el acceso efectivo a los servicios se vio limitado por la falta de información pública disponible tanto para la sociedad en general como para las y los profesionales de salud. En conclusión, las barreras en el acceso a la salud sexual y reproductiva en Argentina durante la pandemia están vinculadas a barreras preexistentes a la crisis sanitaria. Muestran la necesidad de contar con políticas públicas integrales y sostenidas que garanticen el acceso a los servicios en todo el país, incluyendo la implementación efectiva de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo. Gracias. Bien, entiendo que con esto terminaron su presentación. Así es. Bueno, muchas gracias por toda la información, de verdad es muy importante. Y la felicito también por el esfuerzo de coordinar la situación en los distintos países. Le voy a dar ahora la palabra a Guillermo Fernández, representante de la Oficina de la Alta Comisionada en México. Muy, muy buenos días, presidenta, vicepresidentas, comisionados y comisionadas, relatora, secretaria ejecutiva, y un atento saludo para ustedes y todas las personas presentes. Es realmente un honor estar aquí con ustedes en mi condición de representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Debo leer una cláusula de rigor. Estoy aquí para proporcionar información de forma oral e informal, sin estar bajo juramento, sobre la situación de los derechos a la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas en la región. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. Ya ha pasado un año de la pandemia y queremos llamar la atención sobre los temas que voy a exponer brevemente, pero también ponemos a disposición de la Comisión un documento con estos y otros temas igualmente relevantes como violencia sexual y embarazo adolescente. Mortalidad materna. Conforme a la información que ha sido provista a la OPS-OMS de casos y defunciones de embarazadas con COVID-19, los países con mayores índices en razón de muerte materna en la región son México, Perú, Bolivia y República Dominicana. En México, el COVID-19 se convirtió en la primera causa de muerte materna. Para 2020 fue del 26.5%. Y en lo que va de 2021 alcanza el 48.4%. En Ecuador se dejaron de realizar 12.5 millones de atenciones en prevención y promoción de salud, que afectó sobre todo salud sexual y reproductiva, con disminuciones del 45% en servicio de atención prenatal y de 60% en acceso a anticoncepción. Todo esto evidentemente llama a redoblar los esfuerzos para integrar el enfoque de derechos como eje de análisis y construcción de políticas públicas que puedan hacer frente a la mortalidad materna, incluso en contextos de pandemia. Del lado positivo, destacamos como buena práctica una guía para la prevención y manejo del COVID-19 para pueblos indígenas que emitió el Ministerio de Salud de Guatemala, que reconoce el papel esencial de las comadronas indígenas como proveedoras de servicios de salud con pertinencia cultural en comunidades rurales. Interrupción del embarazo. La prohibición del aborto, aún más si es absoluta, afecta los derechos de las mujeres. La restricción al goce de estos derechos es todavía mayor en contextos de emergencia, como la pandemia. Si no se garantiza el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que pone en riesgo la vida de las mujeres, sobre todo de aquellas en condiciones de vulnerabilidad como niñas, jóvenes, de zonas rurales, en condición de pobreza. En El Salvador, la Oficina de la Alta Comisionada
documentado cómo la prohibición absoluta del aborto lleva al encarcelamiento de mujeres que sufren emergencias obstétricas y que en muchos casos no han logrado acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. En Honduras persiste la seria preocupación por los obstáculos institucionales de las recientes reformas legislativas, incluida la penalización del aborto en todas sus formas y la prohibición del uso de las píldoras anticonceptivas de emergencia, incluso en casos de violación sexual. En Colombia existe preocupación por el proyecto de ley 008 del 2020, que busca regular la objeción de conciencia en los casos de aborto y así permitir que las instituciones de salud se nieguen a proporcionar servicios de acceso al aborto seguro y atención post-aborto. El acceso seguro a la interrupción voluntaria del embarazo es más relevante durante la pandemia, pues debido al confinamiento se ha observado un acceso muy limitado a métodos anticonceptivos, un aumento de la violencia sexual en contra de mujeres y niñas, y con ello una mayor posibilidad de embarazos no deseados. Un poco a nivel de conclusión. La pandemia ha repercutido de forma negativa en la atención de la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes. Y la respuesta de los estados se han visto limitadas o incluso interrumpidas. Las oficinas de la región de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos agradecemos de antemano la vinculación con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pues la etapa de reconstrucción post-pandemia va a requerir la suma de esfuerzos y voluntades, por lo menos para los siguientes puntos. Para resaltar en la agenda pública la importancia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, sobre todo de las mujeres y las niñas, a partir de los estándares interamericanos y universales de protección de derechos humanos. Para instar a realizar mayores esfuerzos que aseguren la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de los servicios del sistema de salud pública, incluyendo las víctimas de violencia basada en género, y garantizar los derechos laborales del personal de salud. Para garantizar la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a la atención materna y neonatal, servicios de aborto seguro y atención posaborto, anticoncepción, antirretrovirales para VIH-Sida y antibióticos para la infección de transmisión sexual. Para promover los servicios de salud pública que minimicen los retrasos en la búsqueda de salud materna, que garanticen el derecho a recibir información en lenguaje sencillo y claro, así como a través de mensajes consistentes que ayuden a la toma de decisiones oportunas por parte de las mujeres y niñas, especialmente aquellas que están en áreas de cuarentena, autoaislamiento o con posibilidades reducidas de traslado. Agradecemos nuevamente la oportunidad de participar en esta importante audiencia. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación y como siempre muy bien venía la coordinación, como señaló en su exposición, entre el sistema interamericano y el sistema universal, fundamental, sobre todo en estos tiempos. Así que muchas gracias. En primer lugar, voy a darle la palabra a la comisionada Margaret May McCauley, como relatora de Derechos de la Mujer. For being late this morning. I'm afraid I've been awake since 3 a.m. this morning. And can you my time seems to mix up. And the change of time. Margaret, ¿hay alguien que tiene and the change of time is worrisome. Yes. No, okay. Ahora está bien. Es que parece que había alguien con el micrófono abierto y no se te escuchaba bien. Pero ahora cerraron. Okay. Perdón, Margaret. Nosotros tenemos que pedir la palabra y cuando se dé la palabra a Perú, ahí anuncia la presidenta, ¿es así o no hay que pedir la palabra? Yes, sorry about that, because I'm connected to the Permanent Council and the mic was on. I'm sorry to also explain that I would have to leave early. But this matter is
so important and so serious and egregious, we keep on working on it, the rapporteurship and the interconnected rapporteurships, because the situation of the backlashes which we have been suffering in the rights of women, especially in their sexual reproductive health and rights, is very, very serious. And too many states are moving backwards from rights which had already been accepted for many years. And despite the strictures from the commission, the recommendations, the technical assistance and offer for more assistance and so on, we keep on being faced with backlashes from the states. In relation to El Salvador, we have visited the country, we've spoken to various government members, we've spoken to Congress, we have sent recommendations repeatedly about the criminalization of women there. We succeeded in some women being released, but it persists. And so we have our work really seriously cut out in this regard. And we're happy because the rapporteurship is a member of the platform against violence against women, which we set up with the special rapporteur of the United Nations on violence against women and all the other independent regional women's rights mechanisms around the world to enable us, and to enable us to speak with one strong voice. And we have the commitment of the Secretary General of the UN, of the United Nations, and of the European system, and the Secretary General of the OAS has been informed about it, and they subscribe to assisting this platform so that we can work together and be far more effective by speaking not as separate small units, but as one huge organization platform, as it is called, and one voice on this issue. And we hope that that will be far more effective with the various states in the region to stop the backlash, to instill in them respect for the rights which women must have, and an appreciation of the importance of women's sexual reproductive health, which is necessary for the continuance of humanity. And women have to be healthy in mind, body, and, forgive the use of the word, soul, or emotions. So we have to have all the states understand this situation. And I thank you for bringing information to us, which we will, of course, use, and pray that you will continue to send us information for our use whenever there's the slightest change in any of your situations in your respective states. So I thank you again. And I know my learned sisters, the president, first vice president, second vice president, will continue to watch these proceedings from me until you end, which unfortunately I cannot stay until the complete end. Thank you very much. Thank you. Muchas gracias, comisionada Margaret, y qué bueno que puedo estar un rato que sea en esta audiencia. Le doy ahora la palabra a la primera vicepresidenta, la comisionada Yulisa Mantilla. Muy buenos días, señora presidenta, un saludo muy cordial a las colegas de la sociedad civil y al representante de Naciones Unidas, Guillermo Fernández. Con la venia de la presidenta, yo quería hacer un pequeño comentario antes de hacer los comentarios específicos al tema en la audiencia. Esta junta directiva, esta nueva junta directiva, es una junta integrada solo por mujeres. Y ese es un momento histórico porque en más de 60 años de la Comisión Interamericana, por primera vez tenemos una presidenta y dos vicepresidentas en la
porque eso también va ahora sobre temas de salud sexual y reproductiva que tienen que verse con este enfoque de derechos humanos, como se están planteando, y no como un tema o un problema solo de las mujeres. Y yo quería decir esto porque escuchando a cada una de las participantes, pensaba por ejemplo en el tema y las cifras de mortalidad materna que el representante de Naciones Unidas nos trajo y que agradecemos mucho esta información, pensaba cómo hace mucho tiempo este tema de la mortalidad materna se veía o como un tema de mujeres o como un tema exclusivamente de salud, cuando son afectaciones al derecho a la vida con tanta gravedad como pueden ser otras violaciones. No. A partir de eso, quería también reflexionar y recordar cómo a nivel del sistema interamericano ya hay estándares que los estados deben tener en cuenta, no solamente a partir del caso Artavia Murillo, sino una serie de pronunciamientos de la Comisión Interamericana y de la Corte sobre este tema. Caso concreto, la Comisión Interamericana en la resolución 1-2020 hace recomendaciones específicas para el caso de las mujeres y los temas de salud sexual y reproductiva, y los comunicados de prensa posteriores también se ha tenido esto en cuenta. Y en el sistema universal, la reciente observación general 36 del Comité de Derechos Humanos, cuando habla, por ejemplo, de la interrupción del embarazo, del aborto, dice claramente que las medidas que los estados tomen para regular esto no pueden exponer a las mujeres y obligarlas a buscar abortos peligrosos, no pueden penalizarlas. Y lo cierto es que las legislaciones, y no solo las legislaciones, sino las políticas públicas y las demás medidas que se están tomando, ponen a las mujeres en este riesgo. Por otro lado, y además también por eso quiero saludar de manera especial a las organizaciones y a las mujeres que están conectadas y a las mujeres que ustedes representan, porque si ya es difícil trabajar estos temas y acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, mucho más lo es durante esta pandemia que estamos viviendo. Y ahí quiero recordar este principio de vía diligencia reforzada que los estados tienen para ciertos grupos como para las mujeres y la obligación de prevención. Como he dicho en otras oportunidades, el COVID, la pandemia, no se podía prever. Las dimensiones no se podían prever. Pero lo que sí se sabía y lo que sí se tenía que prever, considero, es el tema de violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres existía antes del COVID y ha seguido. Y se podía haber prevenido las situaciones de violencia y también las dificultades de acceso a la interrupción del embarazo y otros servicios. Y yo sí quiero recordar esa obligación del Estado. Finalmente, para no tomar más tiempo, además de toda la información, yo quería pedirles, si no es ahora, más adelante, aunque ha habido algunas referencias, una información, digamos, desde el punto de vista de la interseccionalidad, que nos permita conocer, como ya lo mencionaron, el tema de personas migrantes, pero también de mujeres migrantes y de movilidad humana, pero también pensaba en el tema de mujeres con discapacidad, y también pensaba en el tema de las mujeres mayores, por lo que tiene que ver con su salud sexual. Y el último punto que quiero poner es el tema de las organizaciones. Nosotros tenemos una relatoría para personas defensoras de derechos humanos. Lo cierto es que las organizaciones de mujeres y las organizaciones que ven temas exclusivamente de salud sexual y reproductiva son también defensoras de derechos humanos. Y quería saber si ha habido situaciones de represalias, persecuciones, porque toda esa información nos sirve a la Comisión Interamericana para esta construcción y actualización de estándares en materia de defensa de derechos humanos. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, comisionada Mantilla. Le doy ahora la palabra a la segunda vicepresidenta, Flavia Pérez-San. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. También saludos muy afectuosos a esta red de mujeres, ¿no? Y también saludando por las valiosas contribuciones, por el mapeo y también reconociendo aquí a toda la metodología, ¿no? El mapeo regional de compartir las realidades específicas de 9 países, de Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, El Salvador, Chile, Argentina, Uruguay, Colombia, y además también saludando al señor Guillermo por la contribución tan valiosa de también poner la lupa a la situación de México, de Guatemala, con una mirada más amplia. Yo tengo 3 inquietudes y 2 preguntas. La primera, ¿no? El tema del aborto. Yo me acuerdo con mi querida colega comisionada Margaret E. McCauley, estuvimos
en El Salvador, 2019. La comisionada Margaret y yo fuimos incluso a escuchar estas mujeres en el cárcel, las mujeres apenadas, justamente muchas por abortos espontáneos, o sea, una situación dramática. Tuvimos reunión con los actores locales, con la Defensoría del Pueblo, con la Justicia, con la Corte Máxima. También tuvimos una reunión con las mujeres que tuvieron la experiencia de la penalización. En El Salvador hay esta pena de homicidio agravado, porque la prohibición es absoluta. También con mucha preocupación el movimiento de Honduras por la penalización absoluta. Y la criminalización del aborto es una grave violación a los derechos humanos. O sea, tenemos ahí muy claro en la presentación que hicieron que la ilegalidad del aborto implica la clandestinidad. La clandestinidad, a su vez, implica la inseguridad. La inseguridad implica en la muerte selectiva de mujeres. O sea, ahí todo el enfoque interseccional que para la comisión es clave, incluso en el informe adoptado en diciembre de 2019 sobre la violencia y discriminación contra niñas, adolescentes y mujeres en la región. Este enfoque diferenciado, o sea, la violencia, la exclusión, la discriminación afecta de forma desigual a las mujeres indígenas, afrodescendentes, a niñas, migrantes, ¿no? Y eso se queda muy claro. Entonces, aquí el compromiso de la comisión, estamos en esta lucha, todo el compromiso institucional para visibilizar estándares, para refinar estándares, para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva como un servicio esencial, urgente, porque ¿no? Esto tiene consecuencias drásticas en la vida y en la muerte. Entonces, mucha preocupación, aquí comparto mi indignación por un cuadro de que nega a las mujeres de la región acceso a servicios básicos, implicando en la muerte evitable. También una preocupación, el segundo tema, con la mortalidad materna, ¿no? Mi país, que es Brasil, aquí escucho, había leído también que 77% de las muertes maternas del mundo en el COVID están en Brasil, como también el señor Guillermo compartía la situación de México también, una situación muy grave. Y la mortalidad materna, 80% de los casos, muerte evitable. O sea, tenemos ahí una situación dramática con incremento de más de 40% de la muerte materna. Y también el tema de la violencia sexual contra niñas, adolescentes, la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia, que también desde la comisión hubo un incremento de 30 a 40%. Entonces, mi pregunta, a primera, se refiere a las buenas prácticas, si es posible en este cuadro tan complejo, tan dramático, ¿no? Identificar, además de las buenas prácticas aquí compartidas por el señor Guillermo, por ejemplo, en el caso de Guatemala, con relación a las mujeres indígenas, o sea, ¿hay buenas prácticas a ser visibilizadas, identificadas e impulsadas? Porque me parece que estamos en la comisión en un locus estratégico para hacer la visibilidad y justamente compartirlas. En mi calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI, también me gustaría tener informaciones, si no ahora, pero receber, teniendo en cuenta los derechos sexuales, sobre todo, teniendo la perspectiva de las personas LGBTI, o sea, también desde la relatoría acompañamos casos, ¿no?, de discriminación, de discursos de odio, sobre todo de las mujeres trans, una situación muy, muy dramática con relación a la negativa del acceso al servicio. Y aquí el tema de objeción de conciencia, o sea, aún no hay la libertad individual, no hay el deber jurídico, y aquí es la racionalidad de la comisión, trabajar con derechos, el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, y este derecho implica deberes estatales de garantizar, ¿no?, políticas públicas, medidas legislativas, ¿no?, políticas públicas y todas las
Gracias, comisionada Piovesan. No sé si quiere hacer uso de la palabra la secretaria ejecutiva interina, no la veo, pero... Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y al representante de la alta comisionada también, a todos los demás presentes. Indicar solamente como un punto de información que justamente en este periodo de sesiones la comisión ha aprobado una guía con lineamientos y buenas prácticas relativas al seguimiento de las recomendaciones publicadas en su informe sobre violencia, prevención de violencia contra niñas, mujeres en la región. Esta guía busca dar como herramientas prácticas para hacer más fácil el seguimiento a esas recomendaciones, pero también se enfoca en prácticas que pueden ser de referentes para que otros países que puedan avanzar en políticas públicas para atender estas situaciones tan graves que están presentando en la audiencia de hoy. Entonces, decir que estamos también con una programación, una estrategia muy enfocada en capacitación, desarrollo de capacidades, y también se están promoviendo o se tienen planificados diálogos del más alto nivel en algunos países de la región para también promover esta conversación y dar los insumos y las herramientas que la comisión ha venido trabajando durante los últimos 4 años sobre esta materia. Eso sería todo. Muchísimas gracias, presidenta. Le regreso la palabra. Gracias, María Claudia. Le doy la palabra a la relatora Desca, a Soledad. Muchas gracias, presidenta. Un abrazo a usted, a las vicepresidentas, a la secretaria ejecutiva interina, o sea, que nos acaba de ir la comisionada Margaret, una audiencia de mujeres de la comisión, mujeres y con el representante de la ONU, Guillermo Fernández, al cual también saludo muy cordialmente y mando un abrazo a todas las participantes en esta audiencia, agradeciendo mucho también desde mi mandato la oportunidad de poder compartirla y recibir esta información tan valiosa y que hace bien a tantas preocupaciones del mandato y que venimos trabajando tan de cerca, especialmente con la relatora de derechos de las mujeres. La pandemia sin duda ha desnudado la desigualdad y también los sistemas de dominación, como la cultura patriarcal y la violencia machista, en sus distintas manifestaciones, y ustedes han puesto sobre la mesa algunas que lamentablemente son demasiado invisibles todavía, como la violencia obstétrica y también la violencia económica, porque muchas de esas situaciones que ustedes nos han compartido tienen que ver con la falta de autonomía económica de las mujeres. Yo tenía tres preguntas muy, muy específicas. Bueno, un comentario también de cómo las obligaciones de los estados en contextos de privatización siguen siendo obligaciones en cuanto al derecho a la salud, y me parece por algunos de los supuestos que se han mencionado que es importante también relevarlo. Yo tenía en primer lugar la pregunta de si hay algún tipo de acción judicial relevante que nos puedan compartir, si han iniciado recursos o alguna jurisdicción ha emitido alguna sentencia que merezca ser puesta en conocimiento de la comisión. Por otro lado, también quería escuchar un poco más sobre este dato que nos daba el señor Guillermo Fernández en cuanto a que la causa principal de muerte materna en México, por ejemplo, sería la del COVID-19. Quisiera escuchar, es posible, un poco más por qué esto es así. En tercer lugar, si tienen alguna información, porque estamos trabajando con la comisión en este tema y es una prioridad, obviamente, sobre la cuestión de las vacunas en relación con los derechos de las mujeres y las situaciones que ustedes nos han puesto sobre la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, yo la verdad es que me siento completamente representada por las intervenciones anteriores de mis colegas y también felicito la información que nos han dado en esta audiencia, que es sumamente relevante, sobre todo porque lamentablemente hay que continuar haciendo conciencia y visibilizando lo que es la violencia de género y, como decía la comisionada Mantilla, esto no es algo de ahora, sino que venía de antes. Precisamente esta semana tuvimos un caso sobre esterilización forzada de Perú y el tema de la esterilización forzada nuevamente, por un lado, qué bueno que se haga visibilidad de la situación, pero hasta
O sea, estos temas de las esterilizaciones forzadas, que es una forma de violencia, vienen de hace muchos años. Hemos visto cómo en Colombia, durante el conflicto armado, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, que incluso hizo una comisión para investigar todo el tema de violencia contra las mujeres y niñas indígenas. Es decir, no es una situación nueva, simplemente se ha exacerbado, como decía ahora la comisionada Mantilla. Y en ese sentido, felicitar por la información que han dado. Creo que esta ha sido una audiencia, por lo menos en lo personal, para mí muy importante poder recibir información más precisa sobre las distintas vulneraciones y también las buenas prácticas. Creo que es importante también visibilizar las buenas prácticas para replicarlas. Y ahí mi pregunta más concreta a propósito de lo que señaló Guillermo Fernández en Guatemala, que yo no sabía de esta guía que destacaba la labor de las comadronas entre los pueblos indígenas, y poder conocer de parte de usted otras buenas prácticas, plantearon algunas respecto de Argentina, con todos los problemas que pueden tener estas buenas prácticas, pero me parece importante, junto con visibilizar las violaciones y las situaciones graves, también es bueno conocer las buenas prácticas para poder invitar a otros estados a replicarlas. Y como relatora de pueblos indígenas, me gustaría conocer si de otras buenas prácticas que ustedes pueden conocer sobre medidas con pertinencia cultural y lingüística para las mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas en la región en el contexto del COVID. Eso, muchas gracias. Les voy a devolver la palabra, creo que en los tiempos. Por 20 minutos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Agustina Ramón Michel, soy investigadora del CEDES Argentina e integrante de CLACAI. Respecto a las preguntas que hizo la relatora Mantilla sobre la información, No fue fácil acceder a la información que le presentamos a ustedes. En primer lugar, porque era en vivo, ¿no? Hicimos el monitoreo mientras estaban sucediendo, entonces eso era un desafío para nosotras como organizaciones y también para el propio Estado. Sin embargo, hubo situaciones de hostilidad en el pedido de información. Eso pasó en Ecuador y en El Salvador, por ejemplo. Después, sobre la pregunta de interseccionalidad que también hacía la relatora, la comisionada Julissa, sobre, por ejemplo, edad y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Bueno, nosotros en nuestros informes tenemos relevado eso, pero ante todo casos de estudio o de resultados de propias encuestas que hicieron las organizaciones. Porque aún hoy los estados, y pese a la insistencia, no tienen desagregado muchos de estos indicadores por edad, por etnia, por lugar geográfico. Entonces, se ve cómo todavía lo que se conocen como las estadísticas vitales y las estadísticas sanitarias, les falta el enfoque de derecho. Porque ¿cómo vamos a saber si nuestras políticas están teniendo un impacto discriminatorio o están dejando al margen algunos grupos, si la información que se recolecta no se desagrega por algunos factores que sabemos que están asociados a grupos históricamente desaventajados? Entonces, eso también lo decimos en nuestro informe. Nosotras acá tuvimos que seleccionar qué decir, qué presentar, y agradecemos mucho algunas de sus preguntas porque esto también está reflejado en nuestros informes. Después, respecto al comentario que hacía y la pregunta que hacía la relatora Piovesan, y también retomó la relatora Urejola, sobre las buenas prácticas. Para nosotros desde el inicio fue importante y nos decidimos no solamente a identificar barreras, sino también buenas prácticas. Porque todas estamos viviendo ese momento, todas sabemos que los sistemas de salud están bajo enorme estrés, entonces la idea no solamente era pedir rendición de cuentas, visibilizar las barreras, sino también las buenas prácticas que adoptan algunos países y que podrían ser usados por otros. Un ejemplo de buena práctica, por ejemplo, es la receta electrónica. Otra buena práctica es habilitar los servicios de salud de primer nivel, la atención primaria.
ejemplo, en Argentina, incluso antes de la reforma legal de aborto, en los abortos terapéuticos, los abortos por violación, que también están permitidos en la mayoría, en muchos de los países que están acá presentes, se habilitó para que se pueda acceder a un aborto seguro y legal en los centros de salud con misoprostol. Algo que la Organización Mundial de la Salud habilita, empuja por la accesibilidad y por su seguridad. Entonces, solamente como dos buenas prácticas, o eliminar el requisito de receta para acceder a la píldora de emergencia, ¿no? La píldora de emergencia se llama de emergencia por una razón, ¿sí? Y no hay ninguna razón de clínica ni de seguridad para solicitar, exigir una receta. Esto sería una buena práctica para facilitar el acceso. Solamente algunos ejemplos. Este monitoreo, nos fue difícil tomar esta decisión, pero para mayor claridad es que este monitoreo se centra en servicios de salud reproductiva. Atención prenatal, atención del parto, acceso anticonceptivo y atención del aborto. Hay otros indicadores que tomamos en cuenta para comparar, como es el del HIV, pero nos centramos en esto porque teníamos varios indicadores y, como les dijimos, sabíamos que iba a ser difícil acceder a esta información. Entonces priorizamos trabajar para obtenerlo sistemáticamente, porque sabíamos que nadie más lo estaba haciendo, y obtener datos duros, cuantitativos y cualitativos para reflejar eso. Entonces, muchas cuestiones, otras cuestiones de salud reproductiva y de salud sexual quedaron afuera, entonces tuvimos que seleccionar, ¿sí? Por estas razones que les comentamos. Agradecemos muchísimo al relator Fernández traer lo de mortalidad materna, de acuerdo a nuestro monitoreo, que insisto, también se basa en fuentes oficiales en la mayoría de los casos, es 8 de cada 9 de los países acá que presentamos están sufriendo un aumento en la mortalidad. El caso paradigmático es Perú, un 45%, pero insisto, 8 de los 9 países. Hoy va a salir una nota en el medio Ojo Público, resultado de estos informes, cuyo título es Aumento de la mortalidad, el impacto silencioso, tomando también lo que creo que era la relatora Uriojola había mencionado, Muñoz, sobre el impacto silencioso. Bueno, así se titula la nota, digo, nosotros también compartimos eso. Creo que eso es, estoy recogiendo todas las preguntas o comentarios que hicieron. Nosotros ahora no sé si vuelve la palabra a ustedes o pasamos a la parte del petitorio, en ese caso deberíamos mostrar una presentación. No, siguen ustedes para hacer su petitorio y después veo que el relator Guillermo Fernández está pidiendo la palabra, así que después cuando termine usted se la voy a dar. Este monitoreo yo creo que es claro mostrar el impacto negativo que tiene desatender la salud reproductiva. Es cierto que nos tomó por sorpresa a todos esta pandemia, pero también había experiencias anteriores. Por ejemplo, durante la epidemia del ébola se desatendió la salud reproductiva y se dispararon los indicadores de mortalidad y morbilidad materna. Por esto mismo, y porque conocemos cómo funciona la negación de estos servicios, es que la Organización Mundial de la Salud, la propia Comisión Interamericana, habló de la salud reproductiva como un servicio esencial. También este monitoreo nos muestra la importancia del enfoque de derechos, que se repite, ¿no? Se repite como si fuera un mantra o algo abstracto, pero que muestra que puede tener resultados muy concretos, por ejemplo, un límite a requisitos arbitrarios. Si la política pública tiene como misión proteger los derechos, ¿cómo es que me pueden pedir un test de COVID negativo para acceder al parto mientras estoy teniendo trabajo de parto, por ejemplo? ¿No? Entonces el enfoque de derechos nos muestra y es una herramienta para pedir razonabilidad y en qué
nada, realmente derecho. Pero también, como recién mencioné, este monitoreo muestra medidas concretas, viables, buenas prácticas que algunos estados ya han adoptado y que pueden servir de ejemplo, incluso ser imitados por otros estados en esta nueva etapa que nos toca. Y voy a tomar el caso de muerte materna para ser muy concreta. Morir por estar embarazada o por estar atravesando el puerperio es una violación del derecho a la vida. Entre el 85 y el 90% de las muertes maternas son evitables a través de medidas costo efectivas, es decir, los estados pueden adoptarlas ahora en medio de esta situación tan grave. Por ejemplo, pueden cumplir con el deber de dar información a las mujeres embarazadas sobre señales de complicaciones. Es tan simple como eso. Acercar a las mujeres embarazadas a través de distintos medios, cómo ellas pueden estar alertas si empiezan a tener señales de que están atravesando una emergencia obstétrica. Pueden dejar claro que los profesionales de la salud tienen la obligación de cumplir la confidencialidad. No pueden denunciar a las mujeres que van con emergencias obstétricas, abortos incompletos o por complicaciones de aborto en los servicios de salud, porque eso ahuyenta a las mujeres de los hospitales. O también pueden relajar, despenalizar el aborto, que tiene un impacto directo en la mortalidad materna. La situación puede seguir empeorando, de hecho las estimaciones son de que si no se toman medidas, las situaciones pueden seguir empeorando. Entonces, nosotros acá tenemos una serie de peticiones que las acercamos a la comisión y que yo voy a mencionar algunas muy rápidamente. Mejorar el cumplimiento de la obligación de proveer información. Para nosotros sería muy importante y fue muy importante cuando esta comisión habló de la transparencia activa. Es decir, de la obligación de los profesionales de salud y los actores del Estado, de los sistemas de salud, de dar activa y transparentemente información a niñas, a mujeres, a personas gestantes, a jóvenes, incluso cuando no andan pidiéndola explícitamente. No es que una mujer va y dice, yo quiero un aborto por violación, sino ofrecerle activamente a esta mujer que se encuentra, por ejemplo, en una situación de violencia doméstica, de que tiene derecho a optar por esto. El deber de transparencia activa fue instalado por la Corte Constitucional de Colombia y por esta comisión, y para nosotros sería importante que se vuelva a reforzar este mensaje. Después, que esta propia comisión pueda incentivar, invitar a los estados a que emiten directrices para acomodar los servicios de salud reproductiva a esta nueva etapa de COVID, por ejemplo, con adoptar estrategias de telesalud, habilitar los distintos niveles del sistema para proveer servicios de salud reproductiva. El acceso a anticonceptivos, por ejemplo, podrían dar una cantidad de anticonceptivos por varios meses a las personas, para de esta forma no tengan que ir mes por mes o se encuentren con las restricciones a la circulación. Siguiente, por favor. La anterior. Varios de los estados declararon los servicios de servicio de salud reproductiva como servicio esencial urgente. Hay casos como los de Brasil, que ni siquiera se hizo eso. Y hay otros que lo declararon, pero se quedó como una declaración simbólica. No nos es suficiente las declaraciones simbólicas y queremos pedir rendición de cuentas de qué manera se está tratando a los servicios de salud reproductiva como servicios esenciales. Después, atender a las necesidades de grupos específicos de personas, por ejemplo, las migrantes, y esto supone desagregar la información, empezar a trabajar para que las estadísticas de los países tengan variables como estatus, edad, etc. Y revisar los marcos restrictivos sobre aborto. Desde legislaciones que siguen penalizando el aborto, restringiéndolo, hasta
propios protocolos, protocolos que emiten los ministerios de salud que, por ejemplo, solamente permiten el aborto en los hospitales y no en los centros de salud, o ponen límites a las interrupciones del embarazo ambulatorias, o restricciones para el uso de medicamentos, ¿sí? Todo esto no tiene nada que ver con la evidencia que existe hoy. Nosotros a las comisionadas les vamos a acercar este petitorio más desagregado, así como nuestras presentaciones, y la nota que va a salir hoy en Ojo Público, que en un tono periodístico, claro está, resume mucho de esto, además del sitio web Salud Reproductiva Vital, donde van a encontrar todos los informes de los 9 países que presentaron hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agustina. En nombre de todas las organizaciones voy a hacer un pequeño cierre. Soy Carmen Cecilia Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos. Un saludo muy especial a todas las comisionadas, la relatora de ESCA, en especial a la nueva directiva de la Comisión Interamericana, así como el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. A lo largo de esta audiencia se ha presentado el resultado de un proceso muy riguroso de investigación y de monitoreo en 9 países de la región, que es muestra del impacto que ha tenido la pandemia en el acceso a servicios de salud reproductiva que de por sí ya ha venido siendo bastante restringido. Como hemos resaltado en nuestras intervenciones, la gravedad de esta situación se ha visto exacerbada frente a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, profundizando las brechas de desigualdad. La pandemia ha complicado aún más la vida cotidiana de las mujeres y las niñas, con impactos diferenciados para las adultas mayores, mujeres con discapacidad, aquellas que se encuentran en situación de pobreza, que hacen parte de la población LGTBI, de la población migrante, que provienen de poblaciones raciales y étnicas, que se encuentran en situación de privación de libertad, entre otras, afectando particularmente su capacidad para ejercer sus derechos con autonomía. A pesar de los múltiples pronunciamientos y estándares provenientes de organismos internacionales, incluyendo los de esta comisión, que han establecido el carácter esencial de los servicios de salud reproductiva y la urgencia en su continuidad durante la pandemia, ha quedado evidenciada la falta de una respuesta adecuada por parte de los estados para garantizar su provisión oportuna, así como la falta de medidas adecuadas para prevenir la ocurrencia de las violaciones basadas en género y atender de forma integral a sus víctimas y sobrevivientes. Las 9 organizaciones acá presentes, que a su vez hacemos parte de CLACAI, expresamos nuestra más profunda preocupación por la falta de acceso efectivo a salud reproductiva, pues deja expuestas a las mujeres y a las niñas a la violencia de género, a embarazos forzados, a las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna, incidencia en el contagio de infecciones de transmisión sexual, entre otras. También es cierto que nuestro monitoreo ha encontrado buenas prácticas de políticas públicas e importante respuesta a la sociedad civil de cara a sostener los servicios de salud reproductiva, como por ejemplo las que ya se han señalado, la telemedicina, la habilitación de servicios de salud reproductiva en la atención primaria, mismas que podrían replicarse por parte de otros estados de la región. Quienes nos hemos reunido hoy en esta audiencia valoramos enormemente la concesión de este espacio y la oportunidad que representa para amplificar los datos, hallazgos y buenas prácticas señaladas que esperamos también puedan llegar a través de la capacidad de amplificación que tiene esta honorable comisión a tomadores de decisión, entidades con capacidad para mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre la salud reproductiva. Ante ello, solicitamos respetuosamente a esta honorable comisión a que reitere su llamado a los estados de la región para que asuman sus compromisos en materia de salud reproductiva, comprendiendo su carácter esencial y urgente. Las vidas y la salud de las niñas y mujeres en la región están en riesgo. La salud reproductiva es vital y la necesitamos ahora. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias a todas y todos por esta presentación. Antes de terminar, aunque no está en el libreto, pero se le hizo una pregunta directa al representante de la Alta Comisionada, así que le voy a dar la palabra a Guillermo Fernández. Sí, muchas gracias. Precisamente era por la mención a la pregunta. Al inicio mencioné que estábamos acompañando un documento donde venía mucho más detallado lo que he dicho más o menos en titulares, y otros temas adicionales. Por lo tanto, no me voy a explayar ahora porque sabemos la naturaleza de las audiencias.
tema. Por ejemplo, en el caso de México, efectivamente la Secretaría de Salud declaró que los servicios de salud sexual y reproductiva, en particular atención durante el embarazo, parto, etcétera, de muerte materna. Entonces, yo creo que ese es parte del mensaje y con esto acabo. La pandemia, ya se ha mencionado acá, ha desnudado lo que ya había, lo ha hecho más evidente, las enormes desigualdades, las enormes debilidades. Y sobre esto, yo sí creo que hay que aprovechar algo que se está impulsando desde Naciones Unidas, CEPAL insiste mucho, es no hay que volver a lo mismo. Convertir la crisis en una ventana de oportunidad. Y cuando deje de ser un problema básicamente de salud, se va a ver con más claridad el impacto que ha tenido en pobreza, en desempleo, va a haber mucha más conflictividad, los estados van a estar debilitados económicamente y van a tener que hacer políticas públicas. Y dentro de Naciones Unidas se ha dicho, y no las agencias más progresistas precisamente, pero un mensaje que creo que es fundamental, y es, no podemos ser observadores. Tenemos que incidir en esas políticas públicas. Y este es un tema que creo que es fundamental y hay que verlo como una ventaja, como una ventana de oportunidad para incidir, y más con esta mirada regional. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que, bueno, las mejores palabras posibles para el cierre de esta audiencia, lo que acaba de señalar Guillermo Fernández respecto de la comisión, como todos los organismos de protección, que no podemos ser observadores y tenemos que seguir trabajando para poder incidir en las políticas públicas. Y sin lugar a dudas, en la incidencia de las políticas públicas, también las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales, y no solo para hacer las denuncias de las situaciones de vulneración a los derechos humanos, sino que también para señalar las buenas prácticas y trabajar en alianza precisamente para lo que será lo que llaman la pospandemia, que no sé si eso va a existir en algún momento, yo creo que es un término que no corresponde, ya el mundo llegó, cambió y vamos a tener que rehacernos efectivamente y no volver a lo mismo, como dijo Guillermo. Quiero de verdad felicitarlas y felicitarlos porque también Alberto Romero, hemos pasado hablando de las mujeres que están presentes acá y también hay hombres y sin lugar a dudas para superar la brecha de género, sin los hombres no podemos y por lo tanto también saludar también la presencia de los hombres en este camino, largo camino ya recorrido y largo camino por recorrer. Realmente felicito el trabajo que han hecho, la sistematización de la información, creo que para el monitoreo de la comisión ha sido fundamental esta audiencia. Y ha sido un trabajo muy, muy serio y agradezco de verdad toda la información que posteriormente también nos puedan hacer llegar. Y también agradezco la presencia de Guillermo Fernández, que también ha sido muy importante. Muchas gracias a todas y todos y que tengan un buen día y seguiremos trabajando en esta alianza que es fundamental para las políticas públicas en la región en materia de derechos reproductivos y violencia de género. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.